Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les saludamos nuevamente. Gracias por estarnos sintonizando desde su tablet, teléfono, su Smart TV, de donde sea que nos miren, de su laptop o de su CPU, ¿verdad? En todos. Bienvenidos a su canal El Salvador en el Campo. Me acompaña Cristian, estamos siempre en Finca La Casona de Don Agustín Martínez, ubicada en Apastepeque, San Vicente. Gracias por los comentarios que nos han hecho en los videos anteriores. Ahí pues les hemos estado dando la referencia a los amigos que nos han preguntado por números telefónicos. Ahí se los he puesto. Y contestando otro tipo de preguntas. En este caso estamos viendo un ejemplar, un toro joven, que es el 5553 sobre 9. En mi caso, Cristian, yo pienso cuando dan este número, que a veces va marcada en una de las piernas del toro, es porque poseen registro. No sé si estoy equivocado. Buen dato, Ricardo. Incluso fíjate que algunos sí lo traen, ¿verdad?, con su registro. Otros no, ¿verdad? Incluso es una carta diferente, Ricardo, en la cual se demuestra la genealogía de su familia. En este caso, sí tiene registro de ejemplar, ¿verdad? Otros que portan no lo tienen, ¿verdad? Es un dato bien curioso que acabas de mencionar. Y con gusto, amigos, si se pueden comentar ahí en la cajita de comentarios su respuesta, ¿verdad?, para ayudarnos. Si estoy equivocado o no, ¿verdad? Así que ayúdenme por ahí. Y siempre, aunque la imagen cambió, pero siempre estamos desde la finca La Casona. Aquí tenemos al torito Armando. Se miraba algo así como algo penoso este torito, ¿verdad, Cristian? Estoy un poco estresado. Resulta que como poco me ve a mí, ¿verdad?, con cámaras ahí. Se ha estresado un poquito, por eso es que lo ven así como chúcaro, ¿verdad?, dicen comúnmente el salvadoreño. Pero no es así, ¿verdad? Ahí vemos a quien mantiene todos los días, el corralero, bien amigable con él, ¿verdad? Es que está pequeño todavía el nombre. Sí, apenas tiene un año de edad. Y en su arete dice que es el número 75. El arete no tiene nada que ver con el registro, Cristian. Fíjate que no, realmente que ese arete se lo ponen desde que nace, ¿verdad? Que esperan unas 3 meses, algunos se lo colocan, o antes, solo para ver quién es, cuándo nació, detallitos así, ¿verdad? Y ahí va, es que sí te tiene miedo este Armando, así se llama el toro. El toro Armando de 1 año de edad. No está acostumbrado a la cámara, así es que ahí salió corriendo. Repito, estamos en la finca La Casona de Don Agustín Martínez en Apastepeque, San Vicente. Y él solito se va a enredar en el palo, cabal. Así decimos en El Salvador, cabal, ya se enredó. Así es que es el número 75. Y por supuesto pueden comunicarse con nosotros. Vamos a dejar el teléfono en la descripción. O como siempre han hecho en los comentarios, pueden mandarnos a preguntar. Y con mucho gusto les vamos a atender. Así es que ahí estamos viendo a Cristian tratando de capturar al torito Armando. Se ve que te costó bastante, Cristian. A veces pasa eso, Ricardo, detrás de cámara, ¿verdad?, usualmente. Pero hoy está más quieto, lo vemos más tranquilo. Yo soy de lejos, ¿verdad? Ya está más calmado. Hoy hasta te está modelando. Sí, eso es lo bueno, hace más fácil el trabajo así, ¿verdad? Excelente. Vamos a ver otro ejemplar. Se parece, pero no es el mismo. A ver, ustedes lo van a deducir. Aquí tenemos otro toro. No es el mismo Armando. De hecho, lo ven que es más mansito, está menos nervioso. Y también lo podemos identificar por el arete. Armando era el 75 y este es el número 88. También de 1 año de edad. Desde la finca La Casona, aquí en Apastepeque, San Vicente. Le agradecemos a don Agustín Martínez que nos permite y confía en nosotros para poder mostrarle los ejemplares que ellos tienen. Así es que, Cristian, todos están disponibles los que hemos mostrado, ¿verdad? Exacto, Ricardo. Platicando con Agustín, nos comentaba que existe una forma en la cual pueden adquirir un ejemplar de estos. Todo es hablando con él y ver de qué forma pues, se consigue un ejemplar, ¿verdad?, de estos. Él va a ver la cuota, es una forma de pago. Porque él entiende a todos ustedes, amigos ganaderos, que a veces pues cuesta rebuscarse con los centavos, ¿verdad? Pero él les da una opción para que puedan beneficiarse o obtener un ejemplar de estos.
Ah, muy bien, estamos hablando de que da crédito. Porque a veces, Cristian, hay que entender que la genética pura sí es bastante cara, ¿verdad? Sí, Ricardo, usualmente uno ve animales en las haciendas, en El Salvador, un ejemplo, a veces son criollos, ¿verdad? Animales criollos que nacen de una vaca, un toro, aunque estos tengan registros, pero como no tiene registro el hijo de esto, pues. Pero así se ve uno, animales criollos, pero hay animales con registro, ¿verdad? Desde pequeño, que en México y otros países como Brasil, Argentina, Colombia, es bien común que haya registro, Ricardo. Acá no hay un laboratorio, lastimosamente. El MAC sí da ciertos registros para validar eso, ¿verdad? La pureza del animal. No obstante, no hay ningún laboratorio por acá, ¿verdad? Muy bien, o sea que si yo te digo que alguien me vende un gir puro y me dice que me pide $900, ¿de verdad es puro? No, a veces lo quieren molestar a uno, ¿verdad? Usualmente el gir ya es setado, ¿qué hablamos? De 7, 8 meses, anda de 2.500 para arriba, ¿verdad? Muy bien, buen dato, así es que 2.500 para arriba. Vayan pensando ahí, 3.000, 4.000. Estamos diciendo esto porque nos reclaman mucho de que no decimos precios, aunque sea un aproximado, pues ese es un aproximado, amigos. 2.500, 3.000, 4.000. De hecho, he conocido algunos que son hasta de $7.000. Y sí, pero en ese sentido queremos decirles, pueden hablar directamente con Don Agustín para ver en cuánto vende él estos ejemplares. Y él les da esa facilidad de crédito. Así es que no es que tiene que tener de un solo el dinero, sino que pueden darles esa facilidad. Cuéntanos, Ricardo, ¿dónde está ubicado este lugar? En Apastepeque, San Vicente. Ahí es donde está. Se llama Finca La Casona de Don Agustín Martínez. Así que esperamos que les haya beneficiado estos datos. Y nos veremos en otro video de su canal, El Salvador en el Campo. Hasta la próxima.